de la población. ¿En qué orden vamos? Es Gaby. Muy buenos días, queridos amigos, amigas, amigues. Y sean todos muy bienvenidos a este sencillo homenaje a nuestra entrañable y querida María Van Doren. Por supuesto que muchas y muchos podrían estar aquí en esta mesa, pero queremos que sea el inicio de algo que queremos que continúe en la memoria y en el legado que María Van Doren nos deja. No quisiera hablar en pasado porque María sigue siendo y es María Van Doren. Y nos da mucho gusto como Cátedra de Teología Feminista de la Ibero Ciudad de México hacer este sencillo pero emotivo homenaje. Creo que será diverso en cuanto a las y los que estamos aquí, que nos vamos a compartir. Sin embargo, quedan muchas palabras y sentimientos abiertos para que también todas y todos los que nos están escuchando puedan también hacer sus propios comentarios y reflexiones. Entonces, me da mucho gusto en esta mesa
voy a decir solamente los nombres y después cada uno y cada una se irá presentando. Tenemos a Gabriela Juárez, Jaime Lainez, Dalia Juárez desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Rosario Alfaro y una servidora, Rebeca Montemayor, que yo coordino la Cátedra de Teología Feminista aquí en la Ibero. Entonces, pues así, de una manera sencilla y muy significativa, vamos a escucharnos, queridos compañeros y compañeras, a este mensaje sobre, desde María Van Doren y sobre María Van Doren. Adelante, Gaby. Gracias por la invitación y gracias por estar aquí, pues, en encuentro con los amigos de y amigas de María Van Doren, ¿no? ¿Qué es lo que nos está uniendo en esta mesa? Bueno, mi nombre es Gabriela Juárez Palacios, soy alumna desde hace años, fui alumna de María Van Doren, fue mi amiga, mi maestra, mi mentora. Ella me enseñó a entender y a conocer la teología feminista y bueno, por ella sigo aquí. Ahora en el doctorado, doctoranda del Estudios Críticos de Género de aquí de la Ibero y bueno, pues siguiendo trabajando con la opción por las mujeres especialmente y ahora especialmente por las mujeres buscadoras de sus desaparecidos y hago esa apuesta, ese cruce con su espiritualidad, ¿no? Desde el feminismo. Yo quiero compartirles un poco sobre María Van Doren a través de una biografía que escribí que me parece que se va a publicar en algún momento aquí desde la cátedra. Y bueno, pues yo inicio diciendo que es bien difícil hablar de María Van Doren. En primero, porque cómo recoger todas las experiencias de las mujeres mexicanas que conocimos a María Van Doren. En segundo, recoger y plasmar en esta biografía sus libros, su conocimiento, su sabiduría como mujer religiosa feminista. Y por último, pues toda esta apuesta que ella tuvo por la justicia social, sobre todo para las mujeres mexicanas. Y bueno, creo que esto no será suficiente y se va a complementar con lo que cada una y cada uno decimos y compartimos y convocamos desde la presencia de María Van Doren. Entonces, bueno, es como para poner en el contexto quién fue María Van Doren, qué hizo dentro de este compartir que tuvo en México por más de 30 años. Entonces, bueno, María Van Doren nació el 17 de agosto de 1933 en Bélgica. Ella estudió ciencias políticas y sociología en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, del 51 al 53. Posteriormente ingresó a la Congregación del Inmaculado Corazón de María, donde se formó como religiosa misionera, como todos sabemos, del 54 al 57. Estudió su bachillerato en sociología en College de New York, del 59 al 61, y se instruyó como educadora de los ciegos en Boston. Ella empezó su tarea misionera como religiosa en el 66 como profesora en India, en su país de origen, que es Bélgica, bajo la inspiración del Concilio Vaticano II, ahí empezó su ser misionero. Bueno, ella impartió conferencias, homilías diversas en diferentes iglesias. Fue cofundadora de una revista desde diferentes artículos, propuestas, y ahí empezó a reflexionar sobre la teología feminista. Ella después, podemos decir que su principal aporte, su labor misionera, después de esta experiencia en India, que muchas veces ella la comentaba, fue en México. De 1980 a 2015. Los primeros 13 años vivió y trabajó junto con las indígenas, como ella decía, mayoritariamente, en la Sierra de Veracruz. Después, en la Sierra Negra de Tehuacán, que me parece que es lo que más le movió a María y estuvo con más fuerza en esta misión, de 1981 al 93. Ahí su compromiso como religiosa y mujer de fe
consistió en identificarse con el pueblo especialmente, y particularmente con las mujeres y los jóvenes, como ella siempre lo decía. Trabajó para que fueran protagonistas de sus diferentes destinos las mismas mujeres, en medio de la precariedad que vivían las mujeres. Su trabajo con la gente fue un aporte no solo para fortalecer su fe, su conciencia religiosa, sino también política, pero también su manera de cómo vivir y cómo vivir más dignamente. Por eso ella fue de los primeros misioneros o la primera misionera que llevó y gestionó los molinos de Nixtamal y colaboró con toda la comunidad para que llegaran esos molinos y las mujeres tuvieran mejor pues nivel de vida, ¿no? Más digno. Como sabemos, estas situaciones de muchos lugares a veces es precario. Bueno, por varios años ella impartió clases de sociología en el Seminario Interregional del Sureste, Ceresure, en Tehuacán, Puebla, el cual operaba bajo los principios de la teología de la liberación, como muchas sabemos, y ella tiene muchos amigos del Ceresure, ¿no? Gente que también la recuerda desde esta apuesta por su formación a los seminaristas. Después ella, en este estar en la Sierra de Puebla, hizo una apuesta también y viajó a Berkeley, California, en 1989 para hacer su maestría de teología sistemática. Durante su estancia en Estados Unidos, estaba en Tehuacán el obispo Norberto Rivera Carrera, que muchos sabemos de este personaje, y cerró el Ceresure, este seminario que tenía una opción preferencial por los pobres y por la teología de la liberación. Y opción por una iglesia más incluyente. Cuando María regresa, ya no pudo seguir en esta diócesis, exactamente porque no se lo permitió el actual obispo Norberto Rivera, ¿no? Y ella, al volver a México en 1991, se instaló en la capital del país para dedicarse a enseñar teología en diferentes instituciones. Me parece que ahí es donde muchos de nosotros la empezamos a conocer. Destaca su labor pedagógica en la Conferencia de Religiosas y Religiosas de México, la CIRP, donde las religiosas tuvieron oportunidad de estudiar teología, anteriormente reservada solo a los hombres, como bien comenta María. María fue por varios años la única profesora en teología, dada la falta de mujeres mexicanas preparadas para esta tarea, una cuestión que ella le tocó y decidió invitar a las mujeres a estudiar teología fuerte, sistemática, para que ellas también pudieran y pudiéramos hablar de teología, ¿no? Desde el cuerpo de las mujeres. Su pensamiento teológico articuló la teología de la liberación con la teología feminista. Fue la primera mujer conferencista en la CIRP que habló sobre el feminismo en un tiempo en que la mayoría de las mismas religiosas no lo aceptaba. En estas circunstancias, María formó a muchas mujeres, y ella decía, y algunos hombres también, en una teología abierta en el mundo actual y bajo una visión feminista. Su labor se extendió en centros de teológicos católicos como la Universidad Intercontinental, el Centro de Estudios de los Valores Humanos, CEVAC, y la Universidad Pontificia de México. También en instituciones de formación protestante y ecuménica en la Ciudad de México, como el Seminario Bautista de México y la Comunidad Teológica de México, así como el Seminario Intercultural Mayense en San Cristóbal, que ahora seguramente nos comentarán, en Chiapas. Ahí coadyuvó al entendimiento entre diversas iglesias y confesiones de fe. Ya en 1999 al 2001 viajó a Roma para obtener el doctorado en misionología con la disertación Reflexión Teológica sobre el Pensamiento Indígena de Dios y sus implicaciones en su vida y en la vida de los mexicanos y mexicanas, digamos. Tesis en la que sostuvo que en general los mexicanos
no reconocen la influencia de las tradiciones indígenas en su vida cotidiana y de fe. Antes de retornar a México, vivió un año en España, donde impartió cursos de mariología en la Facultad de Teología. Más adelante hablaremos de la mariología, que creo que es una apuesta también teológica que ella hizo a la teología feminista y a la reflexión teológica. Bueno, de su regreso a México en el 2002, continuó durante 13 años en la enseñanza y reflexión teológica en la capital del país, pues estando en instituciones teológicas como espacios eclesiales, parroquias, congregaciones religiosas. Pues dictó conferencias, artículos en diferentes revistas, impartió talleres y diplomados en comunidades cristianas y congregaciones en Guadalajara, Colima, Cuernavaca, Querétaro, Tepic, Saltillo, Mérida, Ciudad Juárez, Chihuahua, bueno, entre otros estados. Bueno, tuvo una presencia significativa en los sucesos sociales y políticos de la nación, sobre todo en el momento de alternancias políticas y agravamiento acelerado en las condiciones de vida de pues, millones de mexicanos. Ella, María, siempre fue fiel a la revista Proceso. Compraba semanalmente en el mismo puesto a un lado de su casa. Y ahí, lunes, martes, la terminaba de leer, como ella nos contaba, ¿no? Este regalo que hizo a muchas compañeras, porque tenía ahí todas las revistas Proceso. Bueno, esto la llevó a colaborar activamente en organizaciones sociales como el Centro de Antonio Montesinos, que también ahora nos comentarán, el Observatorio Eclesial y diversos movimientos sociales. Una de las experiencias más significativas de su vida en este país fue la asesoría y participación con la Coordinación Diocesana de Mujeres CODIMUC de San Cristóbal de las Casas, a quienes acompañó, formó y estrechó relaciones de trabajo y amistad significativa, a quienes les donó su biblioteca, que seguramente ahora comentaremos al respecto. María destacó en la Iglesia mexicana y en los momentos de base por la solidaridad con las luchas sociales. Fue una ávida defensora de los derechos humanos, acompañó diferentes marchas de carácter social. Su militancia a pie, como ella decía, la llevó a representar nuevas formas de hacer teología a la luz de los acontecimientos. Esa también fue una apuesta que ella hizo con sus estudiantas, hacer teología desde el contexto, ¿no? Desde el contexto que estamos viviendo, desde el feminismo como defensora de la verdad, como lo dicta el Evangelio. María, como misionera libre y auténtica, se dedicó a enseñar con grupos diversos de mujeres, hombres que asistían a su propia casa, después de que en muchas organizaciones, instituciones, le cerraron la puerta por su radical feminismo, como ella decía. Optó por las mujeres que no tenían acceso a estudios superiores, se orientó al desarrollo de una reflexión teológica en la vida cotidiana con grupos minoritarios. Esto pues siempre fue una apuesta de vida que María nos estuvo enseñando y a la fecha a mí me es muy significativo. María destacó por medio de las charlas y cercanía que tuvo con muchas mujeres, entre ellas, por supuesto, me incluyo. Su pasión, coraje, como ella decía, coraje, y gozo al compartir con los indígenas, quienes siempre la comprendieron como ningún otro grupo. Y ella, eran palabras de ella también. Ellos sí me entienden, porque cuando me enojo solo me decían y solo comentaban. La madrecita está un poco nerviosa, luego regresamos. El pueblo sencillo fue quien más comprendió mi carácter, decía María Van Doren. Según testimonios propios de su caminar, ha encontrado grandes personas como el padre Tacho en Hidalgo, Tehuacán, un hombre dedicado por 100% a los pueblos indígenas, al doctor Rodolfo Montaño, quien trabajó años en África contra el SIDA, y tantas mujeres de su pueblo indígena de Puebla, como Maximina y Nerea de la Sierra Negra de Puebla. Muchas estudiantes y mujeres quienes tuvo una relación entrañable de amigas, hermanas. María también dejó un legado en cuanto a su producción literaria y pues destaco por supuesto las obras Imágenes de Dios para nuestros tiempos, Las diosas del mundo indígena y Las imágenes de Dios, El bautismo de la cultura indígena,
reflexiones de interculturalidad, así como diferentes artículos, ponencias realizadas en su larga trayectoria. Ella nos enseñó a hablar de mariología, no de mariología, pues estudiamos a María de Nazaret. Yo no conozco a ningún Mario, decía. Esa es María, y hoy la vuelvo a recordar y doy gracias por haberla encontrado. Gracias. Muchas gracias, Gaby, por esta historia de vida tan significativa y tan presente en ti. Gracias, Gaby. Y como dice Gaby, esto quedará impreso después, así es que la podemos volver a leer. Adelante, Jaime Lainez. Gracias, buenos días a todas, todos, a todes. Gracias, Rebeca, por permitirme, por invitarme inesperadamente a compartir también mi experiencia. Soy Jaime Lainez Potisek, trabajo hace mucho en una organización de la sociedad civil, el Centro Antonio Montesinos, en su nombre corto, el CAM, fundado en 1979 con la pretensión de acompañar, fortalecer, animar, defender, impulsar la cosmovisión, la teología, la filosofía y sobre todo la práctica liberacionista, amenazada desde siempre, en Puebla, ¿no? En 1979, la tercera CELAM. Y resulta que supe luego que coincide con que María llegó en el 79 a México. Y ya lo decía Gaby, María también, desde su rebeldísima cosmovisión liberadora en todo, ¿verdad? Entonces, mira, coincidió en eso. Ya no recuerdo cuándo llegó María al CAM, cómo llegó, por qué llegó. Lo que recuerdo es que nos conocimos. Entonces voy a hablar de María desde mi memoria selectiva y situada. Lo que recuerdo en el corazón y en la cabeza de María. Compartíamos pasiones comunes como todo el tema de la cultura, la inculturación, la interculturalidad, el diálogo cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, sumando a eso la dimensión teológica, entonces, pues era una pasión común. Y así empezamos a dialogar. Y luego, como teóloga, pues el CAM fue un momento en su vida en que también fue un espacio que tuvo para compartir con mucha gente de base, más que académicas, mucha gente de base, de comunidades eclesiales de base, de comunidades cristianas en la base, de comunidades indígenas, parte de su aporte como intelectual, ¿no? Entonces, pues así conocí a María. Te digo, ya ni me acuerdo cómo ni cuándo, ¿no? Supongo que sería por ahí en el 94, 95. Quiero hablar de María como, al estar pensando y recordando, como en tres figuras, ¿no? Quiero hablar de María como mujer, como persona, lo que a mí me impactó y recuerdo de María como mujer en su identidad, ¿no? Y me acuerdo que una de las pasiones que nos unían al platicar, como parte muy importante de su tesis doctoral, era las imágenes de Dios. Ya ves, su tesis doctoral sobre imágenes de Dios, ¿no? Y un aporte muy grande que María pone ahí es que Dios, la divinidad, no es monoteísta patriarcal. No me acuerdo si lo dice así, pero así lo diría, ¿no? Sino dual, ¿no? Es decir, la divinidad, como ya de sentido común y de sentido teológico, de fe de la teología india, nuestros hermanos indígenas y hermanas indígenas hablan de la divinidad desde dos principios, no opuestos, sino integrados dinámicamente. Ometecutli, el Señor Dios, Dios Señor, Señor uno, y Omeciguatl, la Señora Dios, ¿no? Madre y Padre. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque no sé cómo hice la ligazón, porque María era mucho eso, María era dual. Era muy femenina, feminista,
pero muy femenina, pero era muy masculina. Por ponerle los, entrecomillados, categorías masculina y femenina, supuestamente, de nuestro ser, ¿no? De nuestro yin yang, ¿no? Y María era las dos cosas, y a mí eso me impactaba mucho siempre. Es decir, María va a vivir mucho esa su dualidad, no dualidad occidental, fragmentada y aislada, sino María va a vivir muy dualmente su ser mujer. Es decir, muy masculina, fuerte, decidida, rebelde y muy femenina, muy débil, vulnerable, tierna, amorosa. Entonces, al mismo tiempo que era dura, era vulnerable, al mismo tiempo que era súper intelectual y racional, era de una capacidad de involucrarse y de relacionarse con la gente, sobre todo con la gente sencilla. Los que dice que la entendían, porque ella también los entendía. Y entonces me parece que esa era María. O sea, una personalidad súper interesante en ese sentido, una mujer, muy mujer, pero no una mujer convencional, ¿no? Como diría el gesto, ay, no soy una mujer así, ¿no? No, nunca fue eso. Alguien diría, no, pues era súper bipolar, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí. Pero en el sentido de que vivía dos polos de su identidad muy integrados, o sea, con mucha pasión, ¿no? Y eso a mí siempre me impactó de María, su pasión, ¿no? La pasión, pues que desborda, y a veces desborda medio irracionalmente, ¿no? ¿Cómo diría Kierkegaard, no? Mejor que te pierdas en tu pasión a que, pues, vivas sin pasión, ¿no? Y creo que María fue pura pasión, ¿no? Y eso le traía o le trajo, pues, mucha conflictividad, ¿no? También medio trágica y triste, pero bueno, al final supo encontrar caminos alternativos. Entonces, María como mujer, a mí me gustó mucho cómo fue y cómo yo le aprendí también a tratar de vivir esas ambos polos, ¿no? Segundo, pues como religiosa, como mujer consagrada, ¿no? Sin rollos, sin pretensiones meramente teóricas, sino de veras desde la pasión, María sí vivió realmente como mujer consagrada, como religiosa, la radicalidad evangélica. La pobreza, en el sentido de hacer camino, hacer historia, hacer camino con los pobres y las pobres y la gente más vulnerable, etc. Su forma de vida, su frugalidad, cómo vivía en su departamentito, ¿no? Donde invitaba a los asuntos teológicos de convivir, ¿no? Su vivir siempre de su trabajo, que para ella fue súper importante, aunque podía haber vivido como religiosa sostenida por su comunidad, que no hubiera estado mal. Pero ella dijo, no, yo vivo de mi trabajo, ¿no? Porque eso es lo digno, etcétera, etcétera. Y pobreza también compartida con el pueblo pobre, porque siempre volcó su energía con gente de base, con gente proletaria, con gente indígena, ¿no? Entonces, creo que desde ahí vivió la pobreza evangélica como religiosa. La castidad, es decir, creo que María como mujer vivió un amor y una pasión muy grande, muy erótica, por su vocación, ¿no? Es decir, María estaba enamorada de su ser, de su quehacer, de su ser y su quehacer, ¿no? Como mujer, como religiosa, ¿no? Realmente se casó con su proyecto de vida, ¿no? Se casó con su proyecto de vida desde siempre, ¿no? Y siempre fue obediente, abierta a donde el espíritu la llevaba, le soplaba, o la aventaba como ventarrón, ¿no? Por los acontecimientos, ¿no? Entonces, como abierta al impulso de ahora por dónde toca ir,
pero siempre fiel a su, a su, a su, a su vocación, ¿no? Al seguimiento de Jesús en, como consagrado. Entonces, pues sí, desde aquellos tiempos, ya que nos decía Gaby, pues no era lo común en las religiosas, pues era también una, un, como dice aquí, una luz, una voz que florecía en el desierto de la vida religiosa. ¿Va? Tercero, pues como mujer teóloga. Bueno, ya Gaby nos dijo muchísimo de eso, pero yo lo que quiero comentar de ella es que me impactó siempre como académica libre pensadora, a pesar de todo. A pesar de que la corrieran de todos lados, siempre dijo, no, pues yo pienso así, ya así va, ¿no? Desafiante de muchos dogmas, abierta a preguntas, siempre a preguntarse, siempre se preguntaba más. En ese sentido, como muy, muy abierta a hacerse nuevas cuestiones, nuevas preguntas, muy fenomenológica en ese sentido, ¿no? Y además, pues ya lo sabemos, pues como intelectual siempre a ras de tierra, siempre fue a ras de tierra. No academicista, nunca de pose académica, nunca de buscarse lugares, buscarse espacios para instalarse, para salir en las notas o en ninguna, ¿no? En ningún espacio publicitario, sino siempre como el convencimiento de un intelectual crítico, ¿no? Y luego su enorme capacidad de teorizar, pero sin despegarse de la experiencia. Es decir, siempre bien interesante como su gran teorización, pero siempre desde la experiencia. Pues de eso habla toda la tesis doctoral. La tesis doctoral es eso, ¿no? Es mitad experiencia y mitad teorización, ¿no? Bueno, la mitad, no sé. Es esas dos cosas. Entonces, pues eso. Cierro diciendo que, pues a fin de cuentas, María fue una mujer religiosa, teóloga, creyente, ¿no? Creyente. Mucho decía, es que hay teólogos y teólogas que pues dirán mucha teología, pero ya no creen, ya ni se la creen. Y María se creía todo lo que decía, ¿no? Pero a fondo, vivencialmente, experiencialmente, ¿no? Cierro diciendo que le encantaba a María teorizar y hablar y dar clases sobre Trinidad. La Trinidad, ¿no? Entonces, yo creo que María, al final, en seguimiento de la segunda persona de la Trinidad, el seguimiento de Jesús encarnado, María, en seguimiento de él, fue capaz o se aventó a hacer, se animó a hacer una doble o triple encarnación. O sea, María fue una mujer súper kenótica, hizo la kenosis. Primero de venirse de mujer blanca, europea, académica, a Latinoamérica. Y luego de venirse a México. Esa es una primera encarnación que hace María, ¿no? Y la segunda, no en cualquier México, sino en el México de las y los pobres. Y no de cualquier pobres, sino en el México del mundo y del pueblo indígena. Y luego, como lo cuenta Tacho, el cura, otro de sus amores ahí, Tacho, el cura allá en la Sierra Negra de Puebla, no solo en la cabecera, sino que se va a las comunidades pequeñas a convivir, a acompañar y a hacer teología de ahí. O sea, hizo esa última kenosis en comunidades muy pequeñitas indígenas. O sea, muy fiel al seguimiento de su hermano mayor, Jesús, fue capaz de encarnarse y así vivir en México, ¿no? Entonces, pues eso es lo que recuerdo, eso es lo que me impactó siempre de María. Y pues agradezco también a la vida pues haberla conocido y haber conocido a una pionera, entre otras, de la teología liberacionista, crítica, inculturada, feminista, india en México,
creo que fue un aporte muy importante. Entonces, pues gracias, María. Muchas gracias, Jaime. Y porque el campo fue tu casa también mucho tiempo. Sí, sí, de alguna fue manera, su casa. Un espacio abierto, ¿no? Un espacio también, en que estuvo un buen tiempo. Gracias, Jaime. Muchas gracias por compartir. Pues le damos la palabra, nos vamos hasta San Cristóbal de las Casas con Dalia. Dalia Juárez, entonces si te presentas, Dalia, por favor, y adelante, Dalia. Hola a todos, a todos, a cada uno que está en este momento compartiendo desde las experiencias y desde el sentimiento lo que ha representado María Bandol para cada una, cada uno para nosotros y nosotras. Pues soy Dalia Juárez. Trabajo en el Seminario Intercultural Mayense en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y pues María, así como fue una mujer tan intrépida, que anduvo no solamente en pueblos de la zona de Puebla, también anduve hasta este sureste mexicano. Entonces nos alegró mucho encontrarnos con ella, conectarnos con ella, saber que mucho de su corazón se acercaba también a lo que nosotras como mujeres indígenas pensamos, creemos de ese Dios que no lo vemos de manera patriarcal, sino que lo que estaba diciendo Jaime y Gaby, que decía y mencionaba María, más un Dios dual, así como el Ometeot, doblemente Dios. Hablo náhuatl, entonces entiendo bien esta situación, el significado de las palabras. Entonces, pues, quiero hoy recordar a María de esta manera. Hay una frase que me ha tocado mucho en estos últimos meses, quizás también por lo que ha sucedido en todo el mundo, por la pandemia. Y esta frase que dice, vivir hoy como si fuera el último. Creo que eso hizo María. Vivió como si fueran sus últimos días. Y andamos de día en día y hacemos planes a futuro, que solo el corazón del cielo y corazón de la tierra, Dios, sabe si será. Entonces, hablar de María es no solo recordar que su corazón se volcó desde que asumió su llamado al ministerio por los grupos vulnerables, pueblos originarios y mujeres. El trabajo que llevó a cabo en la Sierra Negra de Puebla, Cuitlaltepec, donde estuvo, no solamente le permitió mirar, tocar, sentir la vida de las mujeres náhuatl de esa serranía poblana. Asimismo, el trabajo que también realizó en la Sierra de las Faldas del Pico de Orizaba. Su trabajo no solamente fue académico, sino también de servicio. La Sierra Negra, hace más de 40 años, no contaba con una infraestructura para caminos pavimentados. Solamente se disponía con caminos de terracería por donde ningún autobús transitaba. María logró con su esfuerzo y con la ayuda de todo el pueblo de Cuitlaltepec hacer una organización. Esta misma logró que el transporte hubiera para este pueblo, conectarse del pueblo de Cuitlaltepec hasta Tehuacán. Y es que vivir y escuchar las historias de injusticia de los pueblos originarios duele. Algunos, algunas, algunos como María, logran llevar a cabo proyectos que ayudan a hombres, mujeres, jóvenes y niños y niñas. Para ese tiempo de los años 80, los molinos de nixtamal empezaron a salir al mercado. Ella no lo pensó dos veces. Volvió a organizar a la gente para lograr que las mujeres no tuvieran que pasar más trabajo para hacer tlaxcalis, o sea, las tortillas. En mi pueblo llamado San Gabriel Chilac, que está en el Valle de Tehuacán, de pequeña escuchaba las historias de una mujer misionera católica que ayudaba a la gente, que lograba con mucho esfuerzo
conseguir sus objetivos y planes. No la conocí en mi niñez, pero la vida, las organizaciones, las iglesias, siempre conspiran. Y entonces conspiraron para mí en el 2009. Conocí directamente a María después de tantos años de saber de esa mujer, solo por historias que me contaban mis tías de tradición católica. Por fin la conocí. Desde ese entonces y hasta que murió, ella fue mi amiga, mentora y consejera. Sé que la gran mayoría de las personas, cuando se habla de misión, se conecta inmediatamente a control, manipulación, opresión, lo cual no dudo también que es cierto. Pero de vez en cuando existen personas tan increíbles como María que se salen de la regla, que definitivamente rompen todos los esquemas, ya sea dentro del espacio eclesial o no, pero se atreven a construir espacios solidarios, fraternos. En pocas palabras, hacen misión, que no solamente lidera, sino que dan sentido a la vida, al entorno. Entonces creo que cuando se logra lo que María hizo, no puedo dejar de pensar que sí vale la pena todo el esfuerzo que se hace. Así pues, sí vale la pena hacer misión como lo hizo María. Ser y servir en la misión al estilo de nuestro amigo Jesús, yo creo que sí vale la pena. Y María lo hizo. Tengo una amiga y consejera en mi vida, la reverenda doctora Doris García, y hace mucho tiempo me comentó lo siguiente: la misión sí da frutos de salvación extraordinaria cuando el ser se encarna en y con las que sirven, sin buscar nada más, ni cielo, ni almas, ni reconocimiento, ni control, ni poder. De compartirse lo valioso o valiosa que somos para Dios y lo que ese otro, otra vale y es preciso para mí. Solo por amor, por solidaridad y compasión. Todo esto que me contó mi amiga Doris, lo hizo María. En el ámbito educativo, María fue una maestra para los pueblos indígenas. No solamente podía comunicarse con la gente que tenía una licenciatura, una maestría y doctorado. También logró conectarse con nosotros, nosotras, nosotros, los pueblos originarios. Se conectó al Seminario Intercultural Mayense y nos ayudó a entender mejor sobre el ecumenismo, sobre el ser de nuestra, ser mujeres indígenas, sobre la misión. En noviembre del 2019, cuando ella ya no estaba aquí en México, logré hacer un viaje a Francia y tuve la oportunidad de volver a reencontrarme con María. Recordamos tantas pláticas que ella vino a dar al seminario, todo lo que ella nos enseñó, todo lo que ella nos dejó como semillas que guardamos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y que nos han ayudado para seguir fortaleciéndonos como pueblos originarios. María siempre va a vivir en nuestro corazón. María, junto con otras personas que quizás no son mexicanas, han dado sentido a la vida, no solamente en el ámbito religioso, sino también en el ámbito público. Ella siempre me contaba en sus últimas llamadas que tuvimos el año pasado, que aún cuando ella ya sus fuerzas estaban desfalleciendo, porque no podemos mentir que cuando vamos creciendo y cuando nos vamos haciendo más adultas, nuestras fuerzas van menguando. María fue menguando, pero su cerebro, su mente, su corazón siempre estaban lúcidos.
y cuando veía una injusticia, ella salía a pelear. Ella siempre me dijo que nunca se quiso salir de la iglesia y de la estructura católica porque esa era su misión, pelear desde adentro y no desde afuera. Entonces yo creo que con ella podemos tener un ejemplo maravilloso de cómo las mujeres podemos seguir creando espacios de justicia, recreándonos como mujeres. Y yo sé que las últimas palabras que me dijo María, que fue en noviembre del año pasado, y que por siempre van a estar conmigo, es cuando todos los seres humanos vivamos en la totalidad de la hermandad y la fraternidad, realmente vamos a decir que hemos encontrado el camino de Jesús. Y yo creo que hablar de María nos estaríamos mucho tiempo hablando de ella, pero yo solamente les quiero compartir que fue una buena mujer, sí, con un carácter fuerte porque todos la conocimos. Fue una mujer también muy entrañable, muy sensible, y que se metía a las luchas y a pelear por la justicia, por los más débiles, en este caso por los pueblos originarios de México. Yo agradezco mucho este espacio que nos han dado para hablar de María. Me duele mucho hablar de ella porque sus últimos años, como ella me decía, me cerraron todas las puertas en Ciudad de México. Ya no encontré ningún espacio que me lo abriera. Pero hubo otros horizontes que tuve que buscar. Y llegó al Seminario Intercultural Mayense y de aquí nosotros la conectamos a la CODIMUJ, que es el Consejo Diocesano de Mujeres aquí en San Cristóbal, y que desafortunadamente Carolina, una religiosa, iba a estar con nosotros compartiendo también lo que ella hizo con este grupo, pero toda su historia de fe, de lucha, de misión, se nos queda con nosotros, quedan como semillas que yo espero que la sigamos recordando a través de los libros que ella escribió. Cada vez que querramos encontrar a María, vayamos a esos escritos, a las revistas en donde ella también publicó. Tenía ella, yo sé que escribía cada mes y enviaba a los correos de varias personas en lo que ella pensaba desde la interculturalidad, desde la misión, desde el género, desde tantos temas que podemos seguir discutiendo y podemos seguir reflexionando. Así es que un abrazo hasta donde estés, María. Te recordamos con mucho cariño y esperamos que en un momento toda la humanidad podamos decir que estamos viviendo en la totalidad y plenitud del amor de Dios. María, muchas gracias por tu compartir, por tu voz, por tu sentimiento y porque pues también de alguna manera compartimos tantos años. Dalia ahora coordina el Seminario Intercultural Mayense, que por muchos años estuvo coordinado por otros queridos hermanos y hermanas evangélicos, y bueno, ya escuchamos la voz de Dalia, ¿no? En todo lo que María sigue siendo también en el legado para el Seminario Intercultural Mayense en esta perspectiva ecuménica interreligiosa. Muchas gracias, Dalia. Y ahora le doy la palabra a Rosario Alfaro. Gracias. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí en este homenaje a María. Agradezco a la Cátedra de Teología Feminista la invitación a compartir mi testimonio que nace del compartir cotidianamente en la última etapa de María en la Ciudad de México, particularmente en los grupos de mujeres que ella acompañaba en su casa. Hablar de María Van Doren, como lo han dicho mis compañeros de mesa, es hablar de una mujer compleja,
de una mujer fuerte, inteligente, humana, compasiva, solidaria, feminista hasta las cachas, crítica, académica y muy trabajadora. Mujer cautivada por la majestuosidad de la Sierra Mexicana, donde habitó, y más aún de las mujeres con quienes compartió la vida. Mujer comprometida con las mujeres, sobre todo con las más pobres y violentadas, con las más vulnerables, tanto de la sierra como la de la Ciudad de México. Incansable defensora de las mujeres y de su lugar en la sociedad y en las iglesias. Buscadora de paz y diálogo ecuménico e interreligioso. María, mi maestra y mi amiga, y amiga de muchas personas presentes y ausentes, a quienes contagió su pasión por la teología feminista y por los otros y otras. Bueno, pues mi encuentro con María fue en 2010, cuando en los pasillos de la Universidad Pontificia se armó un gran alboroto porque los alumnos de una clase no estaban de acuerdo con lo que su maestra les exponía. Qué raro, ¿verdad? Efectivamente era María, siendo lo que más le gustaba ser, hereja, como ella misma se decía con gran satisfacción. Ese día solo la vi salir del salón, hecha una furia, y enseguida por los comentarios que escuché pensé de lo que me perdí. Nunca me dio clases en la Ponti. Traté de conseguir sus datos en la universidad, pero nadie los tenía. Le perdí la pista. Sin embargo, unas semanas después y por casualidad me la encontré en un supermercado. La vi a lo lejos empacando su compra en su tradicional mochila negra. Y en una bolsa la alcancé, me presenté y le pedí entrar a clases con ella, donde estuviera. A lo que ella me contestó en tono molesto que no daba más clases en la universidad, que para ella no había cabida en las universidades y que tenía prisa. Le ofrecí llevarla a su casa en el auto, pero me dijo que no. Que ahora pues yo podría ayudarla, pero que ella tendría que seguir sola haciendo sus cosas por ella misma. Siempre autosuficiente, siempre fuerte. Y que si yo quería, pues que me fuera con ella en la micro, para así poder platicar. Y pues claro, yo me fui en la micro. Y ahí charlando y todo le pedí que me diera espacio en sus grupos. Tomó mis datos poco antes de bajar a unas cuadras de su casa, se despidió y me dijo que ella me llamaría si es que habría la oportunidad de que yo me incorporara en alguno de sus grupos. Pues no me dio muchas esperanzas. Sin embargo, un buen día me llamó. Me citó para incorporarme a un grupo por las tardes en su casa. Eso sí, advirtiéndome que iría a escuchar, que yo no podría hablar ni preguntar hasta que ella me diera la palabra. Y esto lo hacía en un gran respeto al grupo. Como que una tenía que ser aceptada por el grupo antes de dignarse a participar. A partir de ahí acudí semanalmente al grupo durante casi 7 años. Ella nos daba copias de lo que debíamos leer y desarrollaba su clase. Abrió un espacio de preguntas al final, pero eso sí, siempre, siempre había tiempo para compartir las dichas y desdichas. Siempre, siempre fue muy, muy condescendiente con nosotras con su tiempo para nuestros problemas, para nuestras alegrías. Si necesitábamos hablar en privado con ella, nos citaba antes o después de la clase. Le encantaba compartir su pastel con helado de chocolate. Era su pasión el helado de chocolate y bueno, no podía faltar cada semana el helado de chocolate. Para no dejarles en ascuas, en la segunda sesión ya me permitió hacer preguntas y a partir de ahí se abrió un mundo nuevo para mí, la reflexión teológica feminista. En los grupos con María leíamos textos de Schussler Fiorenza, de Mercedes Navarro, de Pilar Aquino, de Ivonne Guevara, textos de Elsa Tames, de Elizabeth Johnson, de su gran amiga Trini León, de Teresa Forcades, de Carmen Bernabé y de muchas otras teólogas con quienes compartió y discutió sus propuestas. María nos explicaba con claridad y sencillez las aportaciones de cada una, no sin hacer siempre esa crítica aguda, profunda,
dado sus grandes conocimientos teológicos y su gran convicción en la hermenéutica y teología feministas. Nos invitó y nos motivó a asistir a congresos, a conferencias, a grupos donde participaban brillantes teólogas y teólogos en México. Y siempre que le fue posible, les invitó a compartir con nosotras. La conformación de esos grupos era de una gran diversidad. Éramos religiosas, laicas, jóvenes, adultas, casadas, solteras, mujeres dedicadas al hogar, maestras, secretarias, comerciantes, una que otra profesionista a la que le costaba trabajo entrar. Muchas de ellas de comunidades y grupos parroquiales donde María había dado cursos y talleres. Mujeres diversas a quienes María acompañó e impulsó en su empoderamiento personal y en su conversión profunda. Yo una de ellas. Acompañó a muchas de nosotras en la enfermedad y a una muy querida compañera hasta su Pascua, mostrándonos lo que es la sororidad. Nuestra compañera santa de la Universidad Pontificia. Una de sus clases más emotivas y que más nos repetía era sobre el Dios Todopoderoso. Y lo hacía de una manera genial. Decía, ese Dios Todopoderoso, omnipotente y omnipresente, el del catecismo que tenemos introyectado, no existe. Decía, nada más alejado del Dios de Jesús, nada poderoso, benevolente, quien nos creó con tanto amor que nos dio la libertad absoluta. ¿Qué se va a andar metiendo Dios en nuestra vida? Dios no juega con nosotras como si fuéramos títeres. Dios nos escucha porque somos sus hijas muy amadas, creadas a su imagen y semejanza. Y nos decía que este mensaje era fundamental para las mujeres en México porque se había usado un mensaje de miedo, obediencia y sufrimiento contra las mujeres desde la iglesia. Y ese no era el mensaje de Jesús. Así que nos conminaba a difundir el amor de Dios por nosotras, cuando ya lo habíamos descubierto. Y decía que era una obligación de nosotras que habíamos tenido esa gran oportunidad, sobre todo que teníamos esa oportunidad con las mujeres oprimidas, pobres y violentadas. María escribió un libro sobre imágenes de Dios, que ya lo han mencionado aquí, Gaby y Jaime, derivado de su tesis doctoral, y nos decía que para las culturas prehispánicas lo que existía era un dios dúo y que a ella eso le hacía mucho sentido. Entonces nos preguntaba, ¿por qué el dios cristiano se nos presenta como varón? Decía, bueno, pues porque había sido usado contra las mujeres por una cultura que había impuesto un dios varón. Pero Dios decía, no es ni varón ni mujer. Es la manera como nos comunicamos desde lo que somos. Es la necesidad de nombrar a Dios. Criticaba, claro, el uso de Dios en el sistema patriarcal, que nos había impuesto un Dios varón, un Dios, y lo decía con una sonrisa muy particular, un Dios padre viejito y barbón, un Dios hijo joven de ojos azules, y una paloma. Y así decía que nos mostraban la Trinidad. Necesitamos imágenes, sí, pero las mujeres necesitamos imágenes distintas, propias. Así, descubrimos con ella la divina sabiduría, la Ruaj, y a partir de ahí nombramos la divinidad, la misteria, la trascendencia, con tal identificación que transformaba nuestra manera de relacionarnos con ella y no con él. Eso sí, siempre con muchos tropiezos en el lenguaje que ella nos corregía. Un ejercicio que nos ponía María para superar tales tropiezos era llevar una pluma roja misa, tomar la hojita del misal y cambiar a femenino todas las respuestas para proclamar nuestra fe en femenino. Era genial porque nos pedía la hojita en clase y nos preguntaba si ya lo habíamos concientizado, ¿sí? Porque no teníamos por qué contestar en masculino si éramos mujeres. Si veía una lectura que ofendía y generaba violencia contra las mujeres, preguntaba si habíamos contestado palabra de Dios, porque entonces eso significaba que aún no habíamos comprendido que eso no era el Dios y que eso no era el Dios de Jesús, sino el de los hombres. Otra de las experiencias que tuve con María al ir un día a misa, llegando el momento de la comunión,
fue ver cómo se iba enojando al ver que la gente se formaba en fila frente al celebrante y no frente a las ministras. Y al levantarse decir con voz potente, ¿qué? ¿Es más santa la mano del padrecito que la de la ministra de la comunión? Lo importante es la Eucaristía. Decía que era el colmo que los padrecitos, en vez de formar a la feligresía, se sintieran muy orgullosos que la fila más larga fuera la de ellos. Su reflexión era sobre la mala formación de los seminaristas y sobre su manera de sentirse superiores a los demás miembros de la iglesia, particularmente de las mujeres. Su curso sobre mariología, que ya mencionaron aquí, porque ella era muy enfática en decir que no hablaba de Mario, sino de María, decía, pero no de la fea, no de la llorona que ponen en los templos con esas imágenes, sino de María de Nazaret, la mujer judía, cuyo hijo Jesús fue el profeta de la sabiduría, a quien acompañó como discípula con las demás mujeres durante su ministerio. María Liberadora, el texto que usaba y que lo rescaté por ahí firmado por ella, es el de María Mujer Profética, de Ivonne Guevara y María Clara Bingemer. Y analizaba con gran pasión el Magnificat. Orar con ella el Magnificat realmente es una de las experiencias que sigo memorando. Hay muchas anécdotas más en el tintero, porque como verán, a mí me tocó como la vida cotidiana y coloquial de María en sus últimos años en la Ciudad de México. Me tocaron momentos fuertes, momentos muy conflictivos, pero también momentos muy felices, de mucha risa, de mucho compartir. Recuerdo cuando vinieron a filmar el documental de la televisión belga, que fue parte, un episodio de un conjunto, ¿no?, que, donde estaban reconociendo a mujeres belgas que habían hecho algo importante por los más pobres y desprotegidos. Y ella se preocupaba hasta porque el equipo de televisión no fuera a gastar de más en el hotel donde iban a estar ahí cerca de su casa. Fue para ella, creo yo, una experiencia maravillosa, porque fueron a la Sierra de Puebla, y ahí la filmaron con sus amigas, con Maximina y con otros, con el padre Tacho, y ella estaba feliz. Aquí en la Ciudad de México filmaron en su casa, compartimos con el equipo, y María se sentía reconocida, se sentía contenta, se sentía, ¿qué puedo decir?, como una niña jugando a la tele a que la filmara. Hay muchas más anécdotas, así de coloquiales. Un día, paseando con María por el centro, me tocó verla pelear con un policía en la Avenida Juárez por haberle quitado a una María sus muñecas y artesanías que tenía en la calle para vender y amenazarla con llevarla al Ministerio Público. Con toda la indignación reflejada en el rostro, María se interpuso y le dijo al policía que dejara ir a la mujer y que le devolviera la mercancía, porque ella solo estaba tratando de sobrevivir dignamente. A lo que el policía le contestó, pues entonces me la lleva usted. Hubo que calmar a María y pedirle al policía que comprendiera a una extranjera que no sabía cómo eran las leyes de México, que por favor la dejara ir mientras la señora corría con sus pertenencias. María, indignada, decía que la dejáramos seguir peleando, pero no sabía lo que era irse a los separos un rato. Pero era así, no podía ver un maltrato a una mujer, a un indígena, a una persona, porque ella intervenía cual más. Tuve la enorme fortuna de conocer a María como maestra y amiga. Tejimos una maravillosa amistad personal y familiar. Compartimos muchas veces en casa la comida. También compartimos, como dije, tiempos difíciles y tiempos de gran alegría, de pláticas largas, 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 de risas y convivencia. Gracias, querida María, por donarte a las mujeres mexicanas. Sé bien que tú creías profundamente que había algo mucho mejor después de la vida. Amor infinito. Deleítate de ese amor. Gracias, Rosario. Muchas gracias por su historia de amistad, de sororidad y en presente, ¿no? Sí. Porque sigue aquí María. Me voy a permitir
compartir también otra experiencia, desde mi experiencia ecuménica, acerca de María, una perspectiva ecuménica feminista. Y quería comentar que el título me vino inmediatamente a decir, ¿cómo le ponemos en el homenaje a María? Pues una voz que florece en el desierto, porque creo que hemos coincidido en el desierto de María, pero también en el florecimiento, por su voz y su legado. Conocí a María en 1992, precisamente en los talleres de inculturación con grupos indígenas que se impartían en el Seminario Bautista de México, en la comunidad teológica. María compartía su sistematización de experiencias de trabajo pastoral, siempre teológico, con una reflexión profunda desde la teología de la liberación, desde una opción por las y los más pobres. Desde la primera vez que vi a María, que escuché a María, me impactó su voz, con mayúscula, su potente voz, que no tenía que ver solo con la estridencia, lo fuerte, la pasión de su voz, sino con lo que decía y cómo lo decía. Tenía su voz, con mayúscula, así, muy radical y muy contracorriente. Y también siempre en su radicalidad había una ternura y una sonrisa siempre abierta. Más tarde, en 1994, la invité a unas charlas introductorias al recién inaugurado Diplomado en Estudios de la Mujer, en ese entonces Estudios de la Mujer, no se llamaba Estudios de Género, en la Comunidad Teológica de México. Porque en ese entonces apenas estábamos identificándonos o identificando a mujeres, como bien dijeron, que tuvieran una perspectiva feminista, pero también conectando con lo teológico, bíblico y pastoral. Y en ese entonces, pues, era María la que yo conocía. Al menos en México, no había una reflexión muy desarrollada. Y bueno, María, pues sí, con su lucidez y su sabiduría, su sencillez, su pasión, hartamente también explicada por cada uno y cada una de los que me antecedieron, nos impactó con su presencia. Por supuesto, con esta reflexión valiente, radical, muy radical, con plena convicción que las mujeres hacían teología, que las mujeres pensaban, que las mujeres podían reflexionar sobre lo sagrado como quisieran, que las mujeres eran llamadas, al igual que los hombres, a los ministerios llamados sagrados, y que no debían haber jerarquías o exclusividades en cualquier credo, dogma o religión, para que las mujeres no pudieran estar incluidas y, sobre todo, reconocidas, con una plena participación en su voz y en sus decisiones. Recuerdo que María, tal vez en la primera clase o la segunda, no sé, al principio decía la iglesia con mayúscula, y muy pronto rectificó y pidió disculpas para decir, disculpen, la iglesia con minúscula o las iglesias en plural. ¿O qué es eso que los católicos, digamos, los hermanos separados, de quién están separados, entre otras frases, por supuesto? Me decía que admiraba a las iglesias protestantes por la inclusión y reconocimiento de las mujeres, aunque yo en ese entonces les decía, pero aún nos falta tanto por recorrer y por cambiar. Debo reconocer que sí, que a la distancia y la llevamos. Sin embargo, todavía hay tanto por cambiar. Me envió una carta de felicitación en el año 2000, cuando fue mi ordenación pastoral, es cuando estaba creo que en el doctorado ella, ¿no? Fuera del país. En la que me decía, ¿pasará algún día en la iglesia católica? No estoy segura, pero seguiremos luchando. Bueno, y seguimos luchando. Quería compartir también una experiencia y también, porque aquí está Gaby, ahora que se acerca Semana Santo, Semana Mayor, ¿no? Un Jueves Santo en nuestra iglesia celebramos el ágape y la Eucaristía, y Gaby Juárez llegó con María, acompañándonos, celebrando con la comunidad, compartiendo la Eucaristía, y así como hermanas en una solidaridad y fraternidad, porque así era María, podía fluir su comunión más allá de si éramos católicas o éramos protestantes, pero sí en un reconocimiento a decir, las mujeres comparten la Eucaristía, las mujeres celebran en comunidad, y creo que para mí ella me impactó siempre porque yo aprendí mucho de ella en relación con lo ecuménico, y no el derecho a luchar por algo que nos corresponde, simplemente decir nos corresponde, porque así es lo sagrado. Yo quiero destacar de María su profunda opción por una teología liberadora,
con rostros y corazones encarnados. Y ya lo dijimos también, las indígenas, los indígenas y también las mujeres por las que seguimos luchando. Su profunda alegría y pasión, coincidimos todas y todos los que estamos en esta mesa, por siempre compartir generosamente sus experiencias, más allá de preguntar si íbamos a pagar la hora o a cuánto se pagaba la hora. Bueno, creo que sí le pagamos, pero nunca, no porque lo preguntara ella. Y compartir sus conocimientos y también, como bien dijeron, sus recursos. Se daba a ella misma y se entregaba. Reconozco su profunda convicción de ser y vivir ecuménica, no en el discurso vacío, sino en la convivencia y apertura para ser y estar con las y con los demás en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier espacio. Destaco su profunda reflexión teológica, bíblica, pastoral, misionera y sobre todo en su aterrizaje, como bien dijeron, misionológico, con los pies y el corazón en la tierra. Destaco su vocación y destino a conectar la teología y el feminismo que nos inspiró y nos sigue inspirando a imaginar otras iglesias o comunidades posibles, otras maneras de expresar nuestras espiritualidades, donde las mujeres somos y estamos, no al servicio de las instituciones ni del patriarcalismo, sino al servicio y en el servicio de un evangelio libre, vivo y compasivo, creyente desde la gracia y misericordia del evangelio de Jesús, nuestro compañero. Como bien dijeron, porque me consta, sé que María, lo vivimos, sufrió muchas exclusiones, desaires, pero nunca se rindió. Y porque siempre siguió abriendo caminos, casas, espacios, para ella seguir compartiendo, pero como bien dijeron, para seguir escuchando a las y los, y los demás también en las mismas circunstancias. Hoy hacemos, María, una voz, la hacemos nuestra. Esta voz, que si ciertamente floreció en un desierto, en una esterilidad o en una incapacidad de las instituciones y de las que decimos creer, que florece y que seguirá floreciendo siempre en el desierto. Gracias, María. Pues agradecemos mucho. Decía que la gran ausente en este momento es Caro de Codimuj, que no pudo estar, pero habrá otros momentos, porque en Codimuj, como bien compartió Gaby en la biografía, está la biblioteca de María en San Cristóbal, en el espacio de Codimuj, y creo que es un buen tiempo para reflexionar y para poder quizás apoyar a que esta biblioteca pudiera estar disponible también para la consulta. O sea, me parece imprescindible su bibliografía, para que también sigamos explorando todos sus escritos, lo que ella dejó. Me han hecho llegar otros estudios que ella dio en la CIRMA hace muchos años también. Me parece que será algo que podríamos ir haciendo también, juntando algunos documentos que no están como publicados, ¿no? Entonces quisiera quizás abrir por ahí, Gaby, podrías compartir tu biografía, que ya está inserta en el libro de la UAM, ¿no? Sí, por favor, para que también sepamos, los que no saben, por favor. Sí, bueno, comentar que ciertamente esta biografía la hice en conjunto con María Van Doren en el 2017-18, y ella estaba en Bélgica, de regreso en Bélgica, y le comenté que había esta propuesta del Diccionario de Protagonistas del Mundo Católico en el siglo XX, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo lo supe por alguna de las compañeras y le dije, creo que nos pidieron quién podría estar ahí, y por supuesto que enseguida pensé en María. Dije, tiene que estar María Van Doren ahí. Entonces le escribí, le comenté que estaba esta propuesta, si ella permitía, y aceptó, muy gustosa, porque ella decía que tiene mucho que decir, tenía mucho que decir a México, también eres una de sus frases, y la hicimos en conjunto. Entonces, muchas cosas que están aquí es lo que ella decía de ella, de sí misma, especialmente como este recorrido, ¿no? Desde su formación en Bélgica como joven, como religiosa, y bueno, su seguimiento. Entonces, algunas cosas cambié para este momento, pero está ciertamente en este diccionario que está en línea y también se puede conseguir impreso, que hay como
más de mil protagonistas, como dicen, de la iglesia en México, aquí en este diccionario. Gracias, Gaby. No sé si alguien tenga algún comentario en cuanto a bibliografía, Rosario. Yo tengo la fortuna de haber recibido de María sus apuntes de Berkeley, con algunas notas, pero debo ser muy sincera al decir que están ilegibles. Entre el inglés, el español y su muy particular manera de escribir, si Gaby lo vio, es complejo, ¿no? Creo que a lo mejor con ayuda de alguien más pudiéramos rescatar algo de sus notas, que sería interesante. Sí, muchas gracias. Creo que sería parte de un desafío que pudiéramos tener, sí, ¿no? Para ir recopilando otros materiales, escritos, textos. Digo más, obviamente, es muy significativo las experiencias y si nos dimos cuenta, pues hay una diversidad también, más otras y otras que no están aquí en esta mesa, pero que pudieran tener, pero también ir recopilando esos espacios, ¿no? Escritos, los textos que tenemos a través de los cursos de la CIM, la CET, etcétera, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, no sé si hay algún comentario del Facebook o, ok, bueno. Entonces, pues yo quisiera agradecerles mucho, Gaby, Jaime, Rosario, por Dalia, por este compartir, que creo que es el inicio de algo que podemos seguir sistematizando también, ¿no? Que nos inspira a sistematizar también el pensamiento y el legado de María, y que lo podamos seguir haciendo. Y creo que este encuentro nos permite también encontrarnos con muchos otros otras, también para seguir conectándonos, como bien dijeron, ¿no? O sea, se fueron dando las conexiones de diferentes maneras, y aquí estamos, un grupo, pero también hay otros y otras y otras, muchas, que nos están escuchando. Pues muchas gracias por esta presencia. Me dieron otros nombres también, pero bueno, como digo, habrá tiempo para... Desde la cátedra queremos publicar la revista, la siguiente número sobre María, ya les compartí a ustedes, más otros y otras también que van a poder escribir. Entonces igual estamos en contacto para también difundirla en el momento en que ya la tengamos, ¿no? Pero también queremos que sea un texto abierto, porque creo que hay muchas más experiencias, ¿no? Que podemos compartir acerca de María. Pues muchas gracias y gracias. No a ustedes. Y me permito pues compartir unas constancias. Nos convocó. Desde la Cátedra de Teología Feminista. Bueno, si nos ponemos en pie. Para ser más formales. En la Cátedra de Teología Feminista otorga la presente constancia a Gabriela Juárez Palacios por su participación como ponente en el homenaje a María Van Doren, una voz que florece en el desierto, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, 28 de marzo de 2023, una servidora, Rebeca Montemayor, coordinadora de la Cátedra de Teología Feminista. Gracias, Gabriela. Igualmente compartimos esta constancia. Muchas gracias, Rosario del Carmen Alfaro Osorio. Gracias, Rosario. Gracias. Gracias. Igualmente, Jaime, muchísimas gracias. Jaime Lainez Popitec, por tu participación. Y pues un saludo también a todos los compañeros del CAM. Sí. Todos los compañeros y compañeras del CAM, de Podimú, del CIM, igual para ir poder tener quizás a otros grupos más nutridos para seguir compartiendo, ¿verdad? A través de un homenaje que puede continuar a través de estos elementos, ¿sí? Pues muchas gracias, Pati. Gracias. Gracias, Pati, por la transmisión. Muchas gracias a todos y a todes, y pues hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, pues.